Vamos, buenas tardes, señoras y señores. Se viene la jugada estelar aquí en Fronton San José. La jugada de Carlos y... ¡Órale, ojete! La jugada de Carlos y Papayas enfrentando a Abraham y Vende Quesos. Tanto para el saque, lo acaba de ganar Abraham. Se va a ir la tregua a 15 tantos, señores. A 15 tantos. Ahí les encargo mucho la transmisión, chicos. Si la pueden compartir. Ya están terminando de afinar los últimos detalles. Nacho Paz, La Locura, David González, ¿cómo van? Acaba de empezar, señor. Va a empezar apenas, chicos. Rodrigo del Valle compartió tu video. Gracias, amigo. Ahí estamos. Saludos al grande de Tecomi. Saludos al Nefa. Saludos a mi buen amigo Tuco Rodríguez. Señores, señores, empieza ya el partido. La jugada estelar esta tarde aquí en Fronton San José. Esta es la buena esperada por muchos, sí, así es. ¡Ah, gran tanto por parte de Abraham! El primer tanto. Un tanto relámpago prácticamente. Solamente 4 toques de pelota y se viene el tanto. Rodrigo del Valle, esta es la buena esperada por muchos. Así es, amigo. 1-0 el marcador. Favor, Abraham y Güero Vendequesos. A ver qué tal la revancha. Saludos, mi buen Arturo. Saludos, Juan. Vamos a ver si nos regalan un buen partido. Que ya el simple hecho de que sea Carlos y Papayas, la verdad es que es garantía. Ahí está, señores, de las que nos acostumbró Abraham, buscando petróleo. 1-1 el marcador. Larga bola, ahorita nos quitamos. Carlitos está aprovechando que estamos por acá atrás grabando para todos ustedes. ¿De cómo echaron la revancha? La verdad es que no sé. Me comentaron que se están jugando una feria, así que por ahí hay mucho dinero de por medio. ¡Ole, ole, Abraham, señores! Mauricio Palacios, Gustavo Galván. Saludos a mi buen Gustavo. Buen amigo y compañero de mis épocas de preparatoria. Viene Carlitos a la tabla. Recula bien Papayas, manda para atrás. Nuevamente Abraham. Está empezando a calentar los jugadores. El marcador es 1-1. Es el primer partido. Ay, ay, ay. Esa pelota rosa ligeramente el filo de la pared de arriba. Va a entrar esa pelota. Corta bien Papayas. Yair Isaac, La Neta del Frontón. Saludos. Saludos a mis buenos amigos de La Neta del Frontón. Carlitos tira el 1. Llega bien Vende Quesos. Andan para atrás. Carlitos ocupa el golpe. Ahora tiene el 1. Llega bien Vendequesos. Pelota servida. Lástima de bola, señores. ¿Sí? 3-1 el marcador. Nada más. Esta, porque ya ves que no mandan para atrás la pelota. Oscar Paleta, saludos a mi buen amigo Paletas y a todos los chicos de Fronton Xochimilco, señores. Nuestra base de operaciones en muchas de las jugadas.
Martín Sánchez, Fernando Valderrama, Carlitos tira el 1, llega bien Vendequesos, ahora lo va a mandar para atrás, Vendequesos ahora mete de zurda, pelota servida para Carlos, mete el cambio, ahí está Abraham bien parado, Papayas intenta meter el 1, sin embargo le sale muy alto, nuevamente Papayas manda para atrás, ahora Abraham, viene Papayas a meter, lo hace de buena manera. Luis, saludos a la Choco, que no anda por aquí. Así es, otra vez, siempre mandando saludos a la Choco. Falta. Falta de Carlitos. Ay, ay, ay. Ya. 4-1 el marcador. Marcador ya algo abultado. Mete Carlitos otra vez el 1. Ahora con fuerza para atrás, Vendequesos mete bien de zurda. Nuevamente para atrás, está empezando a trabajar el tanto Carlitos. Mete el 1, llega Abraham. Papayas, falla Papayas, señores. Tenía pelota servida, fue falta no forzada. 5-1. Saludos desde la ciudad de Guanatos. 5-1, mete bien Papayas esa pelota, pelota que se resbalaba hasta el rebote, ahora viene a rebotear, lo hace de buena manera, manda a Abraham otra vez para atrás. Esa pelota se oye medio hueca, medio bofa. Vamos a ver si sí les logra acomodar a los jugadores. Falta ahora, falla Vendequesos, intentando meterla de bote pronto. 2-5 el marcador, son 3 tantos de diferencia. Vamos a esperar que... ¡Ole, Carlitos! 3-5 el marcador. 3-5. Para serle sincero, las apuestas favorecían completamente a Carlos y a Papayas esta tarde. Manuel Alejandro, saludos al Papayas. Ahorita le pasamos tus saludos, amigo. Fagni Iván, Israel Bautista, saludos. Gran sopapo por parte de Abraham. Mete bien Papayas. Nuevamente lo manda para atrás. Ahora Papayas a cortar de zurda. Intenta meter el 1, le sale muy alto. Papayas ya está ahí con zurda. Ahora Carlitos empieza a macanear y a trabajar al güero Vendequesos. Vaya, ah, Hugo Torres, esa pelota. 6-3 el marcador. Mandan para atrás, toda la gente se abre, mete bien Papayas, se evita Abraham. Gustavo Velasco, chingonas esas jugadas. Así es, amigo, la verdad es que son de las jugadas que se disfrutan bastante. Vendequesos se ve muy bien aquí en esta cancha. Recordemos que... ¿Qué tienes? Recordemos que Vendequesos es de canchas cortas, más o menos como la de el Frontón Calles, el Parque Calles. Juega también muy bien en las canchas de Frontón abiertas. ¡Ole, Carlitos! Metiendo esa pelota al 1, duro y abajo. Manuel Pérez, mándame un saludo, soy el Memelas. Saludos al Memelas. Roberto García, RM David, saludos chicos. 4-6 el marcador, son 2 tantos de diferencia. Pelota servida para Papayas, intenta meter el 1. Manda para atrás. Gran sopapo por parte de Abraham. Rebotea Papayas, intenta meter la pelota chiquita, sin embargo no sale. Ahí está, gracias chicos, gracias por compartir la transmisión. Ahí va subiendo. Bien, Carlitos tira el 1, llega Vendequesos, levanta esa pelota, no logra meterse Carlos. Marco Frusa, saludos al Vendequesos. Ahora viene a rebotear. ¡Ole, señores! Carlitos se vuelve a lucir con un 1.
5 a 6 el marcador, van abajo todavía por un tanto, sin embargo se prevé que logren emparejar el partido. Es el primer partido de la tregua, chicos. Falta bola, acaba de fallar Abraham. 6 a 6 el marcador. Chubis Martínez, saludos, amigo. Emiliano Valencia, saludos. Nuevamente a Fronton, el Panda en San Pedro Atocpan. Tira Abraham la tabla. Carlito sale, mete de buena manera. Se molesta Carlos con la gente, no se quita. ¡Ole, Hugo, señores! Gran salvada por parte de Hugo. Ahora se cambian los papeles. Carlitos se pone de zaguero. Sin embargo, ya no logra meter ese rebote. 7 a 6 el marcador. Gran sopapo por parte de Carlitos, viene a pegarnos hasta por donde estamos nosotros. Saludos a Fronton Ozumba de San Cristóbal de las Casas. Saludos a Ozumba. No, le vende queso, señores, metiendo el sprint para llegar directamente a esa pelota que iba al 1. Ahí está Abraham metiendo. Carlitos deja esa pelota. ¡Ole, tabla, señores! Le sale la tabla a Papayas y alcanza a entrar a la cancha. Se anotan otro tanto más la pareja sensación que son Carlitos y Papayas. 7 a 7 el marcador, chicos. David Tapia Yedra manda saludos. Saludos, amigo. Mete en el cambio, pelota servida ahora para Hugo. Mete bien, desborda y manda para atrás. Pelota se iba pegando ligeramente. Ahí está Hugo reboteando. Abraham manda para atrás. Viene a rebotear nuevamente Hugo Torres, que lo hace excelente ya. Carlitos se mete. Ahora manda para atrás a Vendequesos. Vendequesos mete de zurda. Ahora Carlitos va a meter el 1. Sin embargo, le sale para atrás. Bien, Vendequesos metiendo esa pelota. Carlitos le dibujaba el 1 a Papaya, sin embargo no le sale, esa pelota se va de falta. Javi U. Mejía, saludos. U o U, o no sé. Saludos. Tenemos jugada sorpresa, va a jugar Israel también, Israel Martínez. Vamos a estar aquí transmitiendo también esa jugada. Saludos, Gallo, narras chingón, más que... Voy a omitir eso último y te agradezco mucho, amigo César. Muchas gracias. Gracias, chicos, por los buenos comentarios. Los malos también se agradece y se aprende mucho de ellos. Gerardo García, saludos. Jipi, saludos. Vuelta a bola. El marcador me parece que van 8 a 7 ganando Abraham y Vendequesos. Saludos a Pokebola de Fronton San Luis. Martín de Santiago, excelente narración, amigo. Saludos, muchas gracias, Martín. Mete Papaya esa pelota servida para Abraham. ¡Ole, Abraham metiendo el 1 abajo! Gran tanto por parte del niño Abraham. Jesús Ramírez, la neta sí narras mejor. Saludos desde el Deportivo Ceilán, Azcapotzalco. Saludos a Ceilán. Gracias, Jesús. Ole, Carlitos, haciendo el esfuerzo, mete a Abraham esa pelota chiquita. Llega Carlitos, lo hace de buena manera. El público le reconoce el esfuerzo a Carlos. Y ahora falla Abraham.
Silver Arena, saludos chicos. ¡Cancha, cancha! 8-9. 8-9 el marcador, es un tanto de diferencia. Se va a emparejar nuevamente el partido. Carlos saca con fuerza. Vendequesos mete de zurda. Se le hace horrible esa pelota a Papaya. Sin embargo, mete con mucho efecto y logra evitar a Abraham. Saludos para el frontón Messi Chimahuacan, Estado de México. Saludos a frontón Messi. Saludos a mi amigo Irving Yamil. Mando un saludo a la abuelita del Qué Bonito, que está viejita. Saludos. Buena transmisión, eres neutral. Saludos a Francisco Sánchez. Muchas gracias, chicos. Vendequesos mete de zurda. Gran cambio por parte de Vendequesos. ¡Ole, Papaya! Saliendo a meter esa pelota donde está el público. Sin embargo, se siguen metiendo a la cancha, señores. Hay que tratar de evitar esto. Chicos, ustedes que están viendo la transmisión en casa, espero que en algún momento que vayan a la jugada traten de no estar tan pegados a la cancha porque dificultan a los jugadores. Falta ahora, falla nuevamente Abraham, ya tenía pelota servida. Carlitos hace un gran esfuerzo metiendo esa tabla. Y ahora el marcador es 9-9. Irving Yamil, dile a Carlitos que se quiere un bonais. Ahorita le digo. Yipi Yipi, saludos Gallo, un saludo al frontón Los Patos de Nativitas Xochimilco. Saludos al frontón Los Patos. Buenas jugadas con bola de esponja ahí en Los Patos, chicos. Jorge García, saludos atentamente Charmín, saludos. Iván Almazán, un saludo a los que estamos trabajando y viendo el frontón. Saludos, amigo. Pelotario aficionado, partidazo y muy buen narrador. Muchísimas gracias a mi buen amigo pelotario aficionado. Tuve ya la fortuna y el gusto de narrar un partido con él, o más bien un partido para él. Cuando gustes, amigo, volvemos a repetir esa gran experiencia. Y esa pelota le hace un extraño ahí en la pared, en la puerta de la salida de emergencia. Y ahora ya es 11-9. Se va arriba Carlitos y Papayas. Falla ahí Carlitos. Manda un saludo para el Palacio del Frontón, Ozumba, Estado de México. Saludos a Ozumba, chicos. Irving de la Rosa. Un saludo para mi carpa David García del Censodep. Saludos. Israel Yankee lo está viendo. Saludos a Israel. Mando un saludo para los del frontón San Simón Culhuacán. Saludos a San Simón Culhuacán, chicos. Bien, Carlitos se mete ahora de zurda. Vendequesos nuevamente responde. Carlos ahora de derecha. No dejan entrar a Abraham. Saben que Abraham es un jugador que hace bastante daño. Ahí está Carlitos nuevamente de zurda. Vendequesos también está hecho un gran jugador ya. ¡Ole, Carlos, señores! Metiéndole esa pelota chiquita a ras de chapa. Y el marcador se va 12-10. Bien, Vendequesos metiendo esa pelota. ¡Qué bárbaro, Carlitos! 13-10 el marcador. Carlos Macho Rosa, saludos. Saludos. Saludos a Frontón de San Salvador Coutenco de parte del Gordito. Saludos, Gordito. Saludos a los buenos amigos de Frontón San Salvador, al Chávez. Saludos a mi amigo el Reno Venado, que anda por allá arriba también. Saludos a Piquis también. Piquis es de allá arriba de San Salvador. Un buen jugador también el Piquis. Bien, Vendequesos respondiendo a esos embates de Papayas.
amigo, esperamos el 15 de septiembre puedas acompañar a transmitir la jugada estelar de Frontón Barrón. Flaca y Abraham contra Israel y Mascarita. La gente quiere conocerte, amigo. Muchas gracias a mi amigo Goris. Vamos a hacer lo posible por estar allá el 15 de septiembre en Frontón Barrón, chicos. Ahí está la invitación por parte de Goris Champ. Llega Mascarita de Milpalta y falta bola. Perdón, chicos, llega Mascarita de Milpalta y el Tigre Israel Martínez de Xochimilco. Enfrenta. Ahí está, Metita y Chacal para. Metita y Chacal para el campeón del mundo Silverio Landa e Israel de Xochimilco, señores. Ahí está la jugada sorpresa. Muchas gracias a Isra Donitas que nos acompaña y que nos hace la invitación. Gran sopapo por parte de Abraham. Mete el caballo. Papaya se dispone a meterlo. Hace de buena manera. Mete la tabla. Falta bola. Se va de falta esa pelota, señores. ...1-0 del segundo partido. Se acabó ya el primero. Lo pierde Abraham y vende quesos. ¿Cómo quedó el Metita? Perdió en el bueno, amigo. Va a volver a jugar. Se va a ir con Chacal y va a jugar Silverio Landa e Israel de Xochimilco. Aquí estaremos también transmitiendo esa gran jugada. Ahí está Carlitos forzando. ¡Ole! ¡Ole tanto, señores! Gran tabla por parte de Abraham, metiendo en complicaciones a Golden Boy. Uno a uno el marcador. ¿Cómo va a ser la jugada sorpresa? La jugada sorpresa es Meta y Chacal. Llega ahí Abraham, vende quesos, mete. Papayas intenta meter el 1, sin embargo no le sale mucho y no forza nada a Vendequesos. Ahora sí, perdón Rodrigo, la jugada estelar va a ser Meta y Chacal contra Silverio e Israel. Perdón, la jugada sorpresa, chicos. Más sorpresa para Silverio porque la vamos a estar transmitiendo. Más para el señor Silverio. Mete Abraham el cambio. Ahí está Carlitos metiendo bien esa pelota. Ahora manda para atrás. Viene a rebotear Papayas. Lo hace de buena manera. ¡Oh, qué gran tanto por parte de Abraham! Trabajando a Carlitos y a Hugo. Dos a uno el marcador. Es el segundo partido de la tregua. 3-1. El saque ahí a Hugo Torres Papayas. Dos a tres. Gran tanto por parte de Carlitos metiendo el 1 de saque. Bien Papayas. Ahora Vendequesos sube esa pelota. Pelota servida ahora para Carlos que mete el 1. Gran tanto por parte de Carlos. Viene desatado Carlitos el día de hoy metiendo esos unos duros y abajo. Cosa Garduño. Pelotaris de Santa Cruz. Saludos a Santa Cruz. 3 a 3 el marcador, señores. Saque iba de cambio, sin embargo Abraham estaba ahí bien parado para restar. Ahí mete Carlitos de zurda, Vendequesos recula, mete bien de zurda también. Ahí está Abraham metiendo el 1, llega Carlitos bien parado,
pelota servida ahora para Carlos, metiendo la tabla. Abraham corre. No le salió esa pelota a Carlitos. Abraham mete el machete y sin embargo no logra meterla ya. Cuatro a tres el marcador, me parece. Así es, chicos, 4-3 el marcador. Muchas gracias a todos los que están siguiendo la transmisión. Habrá otra jugada todavía más. Mete Abraham esa pelota complicada por parte de Carlos. Manda a Papayas para atrás. Viene a rebotear Vendequesos. Ahora mete la tabla Carlitos. Falta bola. Cinco a tres el marcador. Mete Carlitos esa pelota al cambio. Viene Vendequesos a meter bien. Mete nuevamente el cambio. Ahí está Abraham. Ahora manda para atrás. Vaya sopapo por parte de Abraham. Papaya rebotea de buena manera. ¡Ole, Carlitos, señores! Metiendo el cambio también. Bautista Saucedo, Gabriel Alejandro, saludos a mi amigo el Chipotes. José Soto, Christopher Aldrete. Nefas va el segundo partido, amigo. El primer partido lo gana Carlos y Papayas. 6 a 3 es el marcador del segundo partido. Mete la tabla, Carlitos llega bien parado de derecha. Nuevamente mete el cambio. Está Carlitos metiendo de zurda, se le hace esa pelota. Viene a rebotear Carlos. Se va metiendo esa pelota, llorando prácticamente. Ahora cambian los papeles. Carlitos se queda de zaguero y Papaya se queda de delantero. Mete bien el cambio Carlitos. Vendequesos viene a meter. Trata de evitar a Hugo Torres, que no deja pasar ya esa pelota. Mete el 1. Abraham nuevamente para atrás. Carlitos va a dejar pasar. Rebotea de buena manera. Abraham recula para poder pegarle de mejor forma. A Carlitos reboteando. Mete el 1. Llega Carlos. Ahora Vendequesos se vuelven a cambiar. Esa pareja se entiende bastante bien, la de Carlitos y Papayas. Ahora Papayas mete un buen sopapo. Vendequesos mete bien de zurda. Vaya, ahora Abraham esa pelota la tira de tabla y se va hasta la pared amarilla que está a un lado de la cancha. Saludos a Juan Guasaco, a Pingo y a Guasón de Frontón Los Reyes. Saludos para Club Pelotaris México, Grillo de San Rafael. Saludos a los amigos de Club de Pelotaris México, patrocinadores también del señor Mascarita. A ver si se les pega una playerita, chicos. Saludos a Mitch. Saludos, Mitch. Alberto Hernández, saludos. Ahí está Abraham. La cara de Abraham lo dice todo. Está perdiendo ya el segundo partido y prácticamente la tregua se le está... Alfredo, ¿reanuda la cámara? No, amigo, lo siento. 7 a 3 el marcador, es el segundo partido. Edwin Ramos, saludos, buena narración, saludos, Edwin. Mete la tabla, Papayas, esa pelota entra. Abraham hace un gran esfuerzo. ¡Uy! ¡Oh! ¿Alcanza a chillar esa pelota, señores? ¡Ay, ay, ay! Ay. Se nos acaba de caer la cámara, chicos, perdónenme.
4-7 el marcador. Se enfrenta Israel Martínez y Silverio Landa contra Chacal y Metita. Ah, gran uno por parte de Abraham. Excelente uno por parte de Abraham, metiendo en complicaciones a Carlitos y a Papayas. 5-7 el marcador. Emily Frontón, saludos, saludos chicos. Ahí está Vendequesos restando de zurda. Ahora Carlitos manda para atrás. Vendequesos nuevamente metiendo de zurda. Y está Papayas también ensordando a Vendequesos. Esa pelota le abre ya a Carlitos para meter un golpe contundente. Ahora mete el uno. Llega bien el güero Vendequesos. Ahora Papayas intentando sacar de cuadro a Abraham. Falta bola. Falta bola, señores. Celular, ¿no? 8-5 el marcador. Néstor Zavala, ¿dónde es la jugada? En Fronton San José, amigo. San José Tláhuac. Aquí tenemos el gusto de... ¡Ole, Carlitos, señores! Metiendo el revés para salvar esa pelota. Ahí está Papayas metiendo nuevamente el 1. Gregorio Aldama, saludos, saludos, Goyo. Bien, Vendequesos metiendo también ahora de derecha. Carlitos bajando los decibeles. Irving Franco, saludos Arturo, saludos Irving. Gabriel Alejandro, ole, ole. Así es, amigo, gran tanto por parte de Carlitos. Buena salvada. Ahí mete el 1, llega Vendequesos, recula bien Papayas, mete de zurda. Carlitos ahora pelota servida para Abraham. Vuelta bola. Néstor Zavala, te agradezco, no hay de qué, amigo, saludos. Intenta meter el 1, Abraham hace el esfuerzo, gran tanto por parte de Abraham, señores. Uriel Carrillo, saludos, buenas jugadas, saludos Uriel. Disculpen si se mueve un poco la cámara, chicos, acabo de tener un contratiempo con el tripié. 6-8 el marcador. Se acerca ligeramente Abraham y Vendequesos por 2 tantos. Recuerden, chicos, esta jugada estará también posteriormente en nuestra página de Facebook, Fronton Total, y en la página de YouTube. Se encuentran como Fronton Total, chicos, también por ahí andaremos. Miguel AH, saludos desde Toluca, saludos, amigo. 9-6 el marcador, 3 tantos que se van arriba otra vez Carlitos y Papayas. El primer partido también lo pierde Abraham, ahora Carlos mete el revés. Se nota ya con más confianza Carlitos. Es el primer partido, no amigos, es el segundo. Gran tabla ahí por parte de Abraham, metiendo en complicaciones a Carlitos. ¡Cállala! 7-9 el marcador. Resta Papayas. Ahora lo hace de zurda. Vendequesos de zurda también. Falta bola. Se emociona un poco Hugo. El marcador, acaba de emparejar Abraham y Vendequesos. Ahí está Abraham metiendo ese saque duro y abajo. Manda para atrás a Papayas, va a rebotear.
lo hace de buena manera y evitando también a Abraham. Ahora recula bien, pega de zurda, se mete a Abraham. ¡Falta bola, señores! Eduardo Pulido, saludos. Ulises, ¿vas a Abraham? Pues aquí las apuestas estaban favoreciendo completamente a Carlitos y a Papayas. 10 a 9 el marcador, se suben un tanto nuevamente la pareja sensación. Buen sopapo por parte de Abraham. Mete Papayas de zurda, nuevamente lo obligan a rebotear. Mete el 1, llega Hugo corriendo. Ahora Vendequesos manda para atrás. Carlitos recula de buena manera y mete de zurda. Ahí está Abraham forzando a Carlos. Sin embargo, Carlos está bien parado. Ahora corta bien de derecha. Abraham mete el 1. Ahí está Hugo metiendo bien de zurda. Manda para atrás. Carlitos va a rebotear. Bien, Carlitos metiendo el cambio, ya forzando a Abraham. Ahora corta de zurda Carlos. Viene a rebotear nuevamente Carlos Terán. Lo hace bien de zurda. Esa pelota le va a hacer reguilete. Vuelve a rebotear bien. Se nota que han servido las horas de squash a Carlitos. Vendequeso se defiende también de buena manera. Pienso que Carlitos ya los tiene dominados. Así es, amigo. Carlitos domina bastante bien. ¡Ole tabla, señores! Por parte de Abraham Moctezuma. Le aplauden todos. El público se le rinde a Abraham. Y acaba de emparejar el segundo partido nuevamente a Abraham. Roberto García. Pues mira, amigo. No sé si los tenga dominados completamente porque Abraham es una persona impredecible. Sin embargo, sí creo que todavía Carlitos y Papayas son una pareja superior a la que es Abraham y Vendequesos. 10 a 10 el marcador. Carlos mete de zurda, Vendequesos deja esa pelota servida. Nuevamente lo manda para atrás. Carlos Santos, si no quiero jugar ese Abraham, ¿para qué diablos me invitan? ¿Con qué ganas juega? A eso me refería, chicos. De repente Abraham tiene días buenos, unos no tanto. Y eso es lo que le hace falta un poco para que se pueda consolidar. Manda saludos a Don Chuy de San Lorenzo. Saludos a Don Chuy. Está viendo la transmisión y gusta del buen frontón. El Papayas mete esa pelota, se le hace un extraño. Mete Abraham de machete. Ahora Papayas va a recular. Gran sopapo por parte de Abraham, que se va a caballo. Ahora Papayas cambiando completamente. Ulises Like, así es el estilo de Abraham. Pues sí, a unos puede gustarles, a otros no tanto. Sin embargo, lo que sí no podemos negar es que se ha estado convirtiendo en un buen jugador. Papayas logra meter esa pelota cortando. Ahí Carlitos cuidándole las espaldas. Daniel Arroyín, ¿cuál es la jugada buena? Es esta, amigo, esta es la estelar. Carlitos y Papayas contra Abraham y Vendequesos. Ahí está Abraham metiendo a Papayas en complicaciones. Sin embargo, mete a cortar. Tira la tabla, ¡qué gran tabla, señores! Por parte de Abraham. A 10 el marcador. La pelota nos pegó un poco aquí atrás y eso hace que Abraham se anote otro tanto.
Ahora van contra corriente Carlitos y Papayas por dos tantos. Vamos a ver si logran recuperarse. Mete Abraham Moctezuma esa pelota que se va de falta, señores. Esperen tantito, voy a acomodar bien el tripié para que no se mueva ya. Ahí está, chicos. Ahí estamos ya. 12 a 12. ¿Quién ganó el primero? Lo ganó Carlitos y Papayas, amigo. Ayer también jugó mal el niño. Yo ayer vi que jugó bien. Sin embargo, hay veces que no le sale mucho. Lo bueno que no tiene ganas de jugar. Así es, amigo. ...13 a 11 el marcador. Cuando gusten los esperamos en el cerrado de llano de Zacapexco. ...14 a 12, tanto para partido, señores. Se van a aventar el bueno, parece ser. Ahí está Carlitos metiendo esa pelota. Abraham tira el 1, sin embargo le sale muy arriba. Ahora tiene que regular Carlos. La mete de buena manera. Ahora corre para alcanzar ese uno. Ahí está Vendequesos. Pelota servida para Carlos. Ya no la corre Papayas. Tira Carlos. Viene Vendequesos. Pelota servida ahora para Abraham. Papayas llega corriendo. Mete el uno. Ahí está Carlitos. Se acabó el partido, señores. Grandes emociones, se los dije. Les dije que este partido va a ser el estelar y así se presenta. Ya el punto partidazo, así estamos viendo. ¿Ah? Toque, así lo hacen los chicos de la tregua estelar. Se acaba. Ay, ay, ay. Perdonen, chicos, perdonen. Se acaba ya el segundo partido de la tregua. El primer partido lo gana Carlitos y Papayas. El segundo partido lo gana Abraham y Vendequesos. Y se viene el bueno, señores. Alberto Santana, ¿qué jugada falta? Va a haber una jugada sorpresa, por así decirlo. Se enfrenta Israel Martínez y Silverio Holanda contra Chacal y Meta. También por aquí lo estaremos transmitiendo completamente para todos ustedes, chicos. Estamos tratando de arreglar también un poco los contratiempos que tuvimos con el tripié para que ustedes puedan disfrutar de la mejor manera esta gran jugada por parte de los cuatro pelotaris. Edwin Ramos, excelente jugada. Gerardo García, yo digo que Abraham no falla mucho, estaría a nivel de ellos. Que si Abraham no fallara mucho, estaría a nivel de ellos. Aunque está parejo a mi punto de vista. Yo creo que el partido está para cualquiera de los cuatro, amigo. Abraham está haciendo un buen partido. Sin embargo, no sé, no logra encontrarse de buena manera aquí en la cancha de San José. A mi gusto y lo que yo pienso es que Abraham es de canchas largas. Dice, ¿se fueron al bueno, Arturo? Así es, amigo. Filma la tribuna. Claro que sí, chicos. Por ahí está, miren. Por ahí tenemos a todos los chicos que nos están acompañando esta tarde aquí en Frontón San José.
Recuerden, chicos, no se vayan, falta el bueno de la tregua. Vamos a dejar un poco la cámara quieta, vamos a ver si podemos encontrar algunas palabras del campeón mundial. Vamos a ver si nos puede decir qué espera del bueno. ¿De quién? ¿De quién? ¿Estero? Sí. ¿Dónde voy a celebrar? Habla. No, gracias. ¿Y esto que no quiero ver? Bueno, ahí está. Bueno, de todos modos va a salir en la tregua sorpresa, así que espérenlo, chicos. Así es, buen partido por parte de los cuatro jugadores. Cancha, cancha, cancha. Está parejo, Golden se va a dejar ir con gozo, así es. De a cómo es la jugada, la verdad es que no sé de a cómo sea la jugada. La verdad es que no sé de a cómo sea la jugada, chicos. Pero la verdad es que es una gran jugada. Ahí está, señores, va el bueno. Va a empezar el bueno, señores, ahora mismo. Al saque, Abraham Moctezuma resta bien papayas. Trata de ensordarlo, mete el uno, ahí está Carlitos bien parado. Nuevamente Abraham mete para atrás. Papayas corta bien de zurda. Yo siento que se lleva Golden el tercero. Vamos a ver, es de pronóstico reservado la jugada. Ahí está Vendequesos cortando esa pelota. Le hace un extraño a Papayas. Papayas baila un poco. Cadeo García, Juanito Rivera. Ya le debería jugar Stitch ese Abraham. Pues sí, podría ser, amigo. Podría ser. Va a vuelta. Aún van 0-0. Es el tercer partido de la tregua, chicos. Recuerden, pueden disfrutar de la tregua completa. ¡Ole, Carlitos, señores! Gran tanto por parte de Carlos, metiendo el 1 a ras de chapa. 1-0 el marcador del tercer partido, chicos. Mete a Carlos el cambio. Vendequesos mete bien de derecha. Ahora intenta meter Carlitos el 1. Mete la tabla a Abraham. Llega bien Carlitos parado ahí con esa pelota. Se ve mejor, creo. Ahí está Papayas metiendo para atrás. Vendequesos mete de zurda. Se mete a cortar Carlitos. Pelota chiquita. Abraham Moctezuma llega bien. Mete Papayas nuevamente en uno. Gran tanto por parte de Papayas. Carlitos se lo aplaude completamente. Romero Sánchez, salúdame a Goris Champ. Saludos a Goris. Ahí quedó bien la cámara, gracias, amigo. Le estamos moviendo un poquito aquí al tripié porque nos está fallando ligeramente. Esa película ya está demasiado vista. Híjole, creo que estaba más vista la de Stitch y cualquier otra pareja para Carlitos y Papayas. Esa sí estaba demasiado vista. Sin embargo, haciendo memoria, aquí en Fronton San José fue donde se lastimó hace algunos meses Hugo Torres y aún así lograron sacar el partido Carlitos y Papayas a Stitch y Güero de CU. 1-3 el marcador, es el tercer partido de la tregua. Viene Papayas, mete bien, ahora lo mandan para atrás. Alberto Santana, ahí se ve bien, carnal. Gracias, amigo.
Israel Bautista, todavía le falta mucho a Abraham para jugarle al Stitch. ¿Quién sabe, amigo? Parece, a mi gusto, estaría pareja esa jugada, Si jugaran bien, hasta pareja. Abraham ya le juega a Carlitos y a Papayas, que son los que ya le han ganado en varias ocasiones a David Álvarez. Así que yo creo que por ahí andan también. Gran cambio por parte de Abraham, señores. Exigiendo bastante a Carlitos Terán. Dos a tres el marcador, señores. Pelota que se va larga, logra meter bien Papayas. Gran sopapo por parte de Abraham, se va a rebotear. Rebotea bien Hugo. Lo manda nuevamente para atrás, corta bien Papayas. Ahora mete el uno trabajando nuevamente de buena manera el tanto, señores. Jesús Martínez, saludos. Saludos a la China, saludos, China. Ahí me saludas al negro, por favor. Gran sopapo por parte de Abraham nuevamente, que viene a rebotear Papayas. Carlos Monzón, saludos, bro. Saludos, amigo. 3 a 3 el marcador, es el bueno de la tregua. Gran cambio por parte de Papayas. Abraham mete de machete. Carlitos mete el uno. ¡Qué gran tanto por parte de Carlos! Señoras y señores, se lució con esa dejadita al uno. ¿Por qué no subiste la de Unguita con Abraham? Porque no fui, amigo. Falta bola, ahora falla Carlos con esa pelota, con ese saque. Luis Alberto, Arturo, gracias por la transmisión y una pregunta. ¿Por qué ahora sí se ve que están jugando en serio y en otras ocasiones no? Pues mira, amigo, yo trato de no meterme mucho en esos menesteres. Sin embargo, bueno, ya es percepción de cada quien. Ojalá y nos sigan regalando grandes partidos los cuatro jugadores. Carlos Monzón, ¿dónde es? En Fronton San José, en Tláhuac, amigo. San José, Tláhuac. Irving de la Rosa, saludos para la rana de mi hermano Uriel de la Rosa, de Ozumba. Saludos a Uriel. Carlos Monzón, una pregunta, amigo. ¿Eres de Veracruz? A ver si me puedes contestar. Gran esfuerzo por parte de Papayas. Carlitos se cambia, ahora mete el cambio. Abraham desde la línea de contracancha metiendo de derecha. Ahora de zurda, mandando para atrás a Carlos. Carlos resta bien de derecha y Vendequesos se mete de zurda. Gran zaguero Vendequesos también, chicos, Había tenido la oportunidad de haberlo visto en dos o tres ocasiones por mucho. Sin embargo, ahorita en Fronton San José está dando un gran partido. Irving de la Rosa, Manuel Valencia, saludos, chicos. Ahí está Abraham metiendo duro para atrás. Sin embargo, Papayas corta de buena manera. Mete la tabla. Ya no logra Carlitos llegar. Ahí está el público aplaudiendo. Carlos Monzón, soy el que le jugaste en la Oriente, bro. Ya. Te estaban confundiendo por aquí, amigo. Pero no, todo bien. Sebastián Abascal, saludos.
A mí este me lo regaló el Chapulín. Pero tengo la misma de esto, pero vamos, vamos. Ay, se me quedó. ¡Pásame, Chonco! ¿Cinco a seis el marcador? Se va a emparejar nuevamente el partido. Es el tercer partido de la tregua. Mete a Abraham ese uno. Llega bien Papayas. Ahora le sale la tabla a Vendequesos. Pelota servida ahora ya para Carlitos. Manda para atrás a Vendequesos. Vendequesos mete bien. Carlitos mete el uno. Llega Abraham. Falta bola y se empareja el partido, señores. Seis a seis el marcador ya. Es el tercer partido de la tregua. Ahí se ve mejor, creo. Agarran a macanazos Vendequesos y Papayas. Carlitos mete el uno, llega bien Vendequesos. Papayas ya está bien parado para atrás. Nuevamente Vendequesos, ahora pelota servida para Carlos. Mete el uno, gran tanto por parte de Carlos. Le sale el chispón. Grillo de San Rafael, ¿quién ganó el de Mascaramanía? Ganó Calaco, amigo. Le ganó en el bueno. ¡Ole tabla, señores! Por parte de Carlos. 8 a 6 el marcador. Se va dos tantos arriba nuevamente. 8 a 6 el marcador. Mandan para atrás a Vendequesos. Vendequesos mete bien. ¿Cómo van en partidos? Este es el bueno, amigo. Mete la tabla. La 10-6 el marcador. 9-6 el marcador, chicos, perdónenme. Lo hace de buena manera. Lo manda nuevamente para atrás. ¿Ya tiró el partido Abraham? No, todavía no. Parece ser que todavía le está echando ganas. ¡Ole, Carlitos, señores! Tanto por parte de Carlos.
Parece ser que el marcador es 10 a 6. ¿Estoy en lo correcto, Toño? 10-6, sí. 10-6, el marcador, me acaban de confirmar ya el partido. Es el tercer partido de la tregua, chicos. 10-7 el marcador. Ya no logra llegar ahí Vendequesos. Carlitos mete bien el uno. La gente aplaude un poco. Recordemos que Carlitos y Papaya salieron como favoritos nuevamente en la tregua. 12-7 el marcador, partido que se va directamente a 15 tantos ya. Vamos a ver qué tal acaban el partido. Esperemos podernos meter a cancha y ver si nos puede regalar unas palabras Carlitos o Papayas. Carlitos mete el uno, llega bien Vendequesos, tiene pelota servida, manda para atrás. Falta bola ya. ¡12 a 7 el marcador, ya son 5 tantos ya de diferencia. Ahí está Papayas metiendo la tabla, pelota servida para... ¡Ay, ay, ay! Para Abraham, falla ahora Abraham. Carlitos hizo un gran esfuerzo, pudo rescatar esa pelota, sin embargo Abraham Moctezuma no logra finiquitar ya a Golden Boy y a Hugo Torres. 13 a 7 el marcador, se acercan cada vez más Carlitos y Papayas al triunfo. Saludos a mi buen amigo Chapulín Sosa. Recuerden, Chapulín Sosa, patrocinador oficial de el canal. Mete Papayas. 14 a 7 ya. Hace un tanto más. Se va tanto para partido y para tregua además. Estamos ya en la expectativa para ver cómo acaba. Polo Vázquez, veo puras caras largas. No, amigo, ¿qué crees que...? ¡Ah, oh, gran tanto por parte de Vendequesos! Excelente tregua. Aún así, la buena en 8. Como les comentaba... ¡Ay, casi quema Carlitos! Como les comentaba hace rato, chicos... No veo caras tristes, al contrario, yo creo que la mayoría sabían cuál iba a ser el resultado de esta tregua. Vamos a prepararnos, a ver si podemos salir a checar algunas impresiones de Carlitos o de Papayas. ¡Vaya ahí Papayas, señores! Todavía hay partido. Ya está dicho el partido. Gracias por la transmisión. Saludos, Uriel Barragán. Saludos. La buena 9 para Abraham y Vendequesos todavía. Partido, señores. Muchas gracias. Esperen para ver si podemos captar algunas palabras para de Carlitos y de Papayas. Tres de tres para Golden. ¿Dónde están los que dicen que es el niño el mejor delantero del momento? Pues bueno, no lo sé. Vamos a ver. Aquí tenemos a los dos chicos. Hugo, Carlitos, ¿qué siente ser la pareja más ganadora del momento, chicos? Se pregunta la Papaya. Tenemos la fortuna de seguir. Perdemos, ¿no? Pierde la pelota.
En algún momento también estuvieron separados, se jugaron en contra, pero vuelven a hacer una gran mancuerna, se enfrentan a Stitch allá en el Huitrón, ganan en dos partidos, no, ganan en el bueno, me parece. Se enfrentan también a Abraham, le ganan en dos partidos y en el segundo partido Carlitos te destapas con unos unos y unas tablas que bárbaro. Ahorita está lesionado Abraham exactamente, pero sin embargo yo creo que sí, y yo creo que ustedes han sido una pareja muy consistente, chicos. Gracias. Ahí están las palabras de Carlitos y de Hugo. Muchas gracias a todos los chicos que nos vieron en la transmisión. Agradecemos nuevamente a Isra Donitas que nos invitó y seguimos pendientes de las transmisiones, la última transmisión de Israel y Silverio contra Chacal y Metita.